Los Mochis, Sinaloa, Chicago, el musical, un clásico de Broadway, se presentará en esta ciudad el 29 y 30 de septiembre, bajo la dirección de Maffa Castellanos, que se estrena como productor y director, con un elenco netamente mochitense. El musical, que se presentará en el Teatro Universitario de la UAS, estará caracterizado por más de 30 artistas en escena, entre actores, cantantes, bailarines y acróbatas con gran talento, que presentarán 18 números musicales a través de los cuales relatan la historia de crimen, pasión y una mezcla de misterio, comedia, drama, codicia, ambición y maltrato. Un espectáculo de calidad con el toque especial del director, que ha querido darle la batuta a la mujer, que marcan la pauta en esta versión de Chicago. Lee también, Academia de Quetita Pimentel cierra ciclo con la evolución de Valletelenco. En esta historia del musical Chicago participan los jóvenes artistas mochitenses Marian López, a cargo del personaje de Roxy Hart, acusada del asesinato de su amante. Julián Rosas interpretará a Amos Hart, el esposo de Roxy. El personaje de Velma Kelly, basada en la cantante de cabaret Velva Gaertner, será personificada por Magdalena Soto. Isaías Villegas se convertirá en el abogado Billy Flynn, Luis Enrique Soto como Mama Morton y Carla Alatorre como Mary Sunshine, así como Corán Guerrero. Lee también, grandiosas voces operísticas mochitenses en concierto. En esta obra participan también David Salinas como jefe de producción y Bárbara Fox a cargo de las coreografías. La pieza musical está ambientada en la ciudad de Chicago durante la época de la Ley Seca, espectáculo basado en la obra teatral homónima publicada en 1926 por la periodista Maurine Dallas Watkins, a partir de los crímenes reales que ella misma había cubierto para el Chicago Tribune. Foto: Carlos Paulino Fonseca. El debate más del productor. Este próximo musical de Chicago será la 14ª producción de Maffa Castellanos. Actor, cantante, maestro y director mochitense, estudió comedia musical en la escuela Escena 3 en Guadalajara y arte y dirección escénica con Robert McQueen en la Ciudad de México. A su regreso de la ciudad de Guadalajara, desde el año 2011, ha participado en musicales como Jesucristo Superestrella, con Patty y Silva, Una vez en esta isla, con Analí Gerardo, Pasión Tango, y ahora con su trabajo quiere retribuirle a su ciudad natal algo de lo mucho que le ha dado.